¿Han leído ustedes el relato de Edgar Allan Poe, manuscrito hallado en una botella? Es fascinante. A mí personalmente siempre me ha atraído mucho la idea de poderme encontrar en el mar con una botella flotando y ahí dentro un mensajito. Aunque claro, para una sociedad acostumbrada a los likes, a que nos lean de inmediato, seguramente esto de tener que esperar algunos años a que alguien te lea puede ser incómodo. Pues les cuento que una familia de nombre Hillman que viajaba en Australia en 2018 encontró una botella y dentro de ella un mensaje fechado el 12 de junio de 1886. Había sido escrita por el tripulante de un navío alemán, el navío Paula, y era parte de un experimento para tratar de conocer y entender las corrientes en el Océano Índico. ¿Ustedes estarían dispuestos a esperar algunos años para que alguien los leyera? Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.